Perdón. No sé por qué acá en el límite directo me sale una hora. O sea, ahorita está corriendo y luego me sale una hora. Pero bueno, ojalá esté bien hoy día, porque acabo de comprobar y hoy día está mejor que los dos días anteriores. Los dos días, o sea, los dos últimos directos ha salido mal, ha salido pésimo por el internet. Ahora he hecho unas pruebitas y ahora va mejor. Y eso espero. Bienvenido el día OMC, bienvenido. ¿Qué tal? Ahora voy a activar para que esto esté. Ya no puedo decir de que no vaya a haber, que no se trabe. Lo único que puedo decir es que espero que no se trabe, eso sí. Ya, ahora sí. Ya, ya puse el speaker. Delicioso está acá. Bienvenido un Neum Rap, bienvenido al directo, gracias por venir, por acordarse de mí una vez más. Muchísimas gracias, estamos en enero, debo aprovechar muy bien porque en diciembre no se pudo. ¿Cómo están? Estamos muy bien. Por favor, dime que está el. Sí, está el New Bets que hice el día de hoy. Ay, qué lástima, qué terrible. Franco González. Franco González. Ah, bienvenido, bienvenido. Bienvenido directo. Bienvenido. Cinco personitas, muchas gracias. Oye, mi nivel, ¿sí pasa lo normal? Hay un delay en el directo de casi 15 segundos. No es tanto. No es tanto. A mí me duele cuando hay 30 segundos de delay. Ahí sí es feo. Pasa lo normal, a ver internet, ¿cómo me carga? No me carga rápido. A ver este, también, a ver cómo me carga la música. ¡Oh! Está bien el internet, qué bueno. Qué bueno, ahora sí puede pasar de niveles. Yo solo quiero decir que esperemos que este directo no sea un fracaso igual que los dos anteriores. Ha sido horrible. Lo he terminado horrible, ustedes mismos creo que lo han visto. No me sale. 2875, no me sale, está mal tu idea. No me sale. Ya está bien los servidores, no me sale tu idea, no hay. Hola bro, estoy en un lugar raro y hoy no puedo estar activo. Lugar raro. Ya, ok, Nico SNK, al menos has hecho presencia en el directo. Muchísimas gracias. No hay tu nivel, mira, lo estoy buscando. No hay nada. ¿Cómo que no hay? No hay. Ya no está bien, mira. Lo revisaste igual. Estás equivocado y no te has dado cuenta. ¿Qué pasa si pongo Among Us? Creo que lo he escrito mal. Ah, no, si sí hay. ¡Oh! Si sí hay. A ver, apágalo. Among Us in GD. A ver, ya es normal que se demore porque es una música de 16 megas. Nunca le he probado. No, pues. A ver. Among Us, a ver. Oh, lo han dibujado bien. ¿Cómo ha hecho este jueguito? Miren los dibujitos de encima. Oh, el sonido lo ha hecho igual también. Ah, silencio. Impostor. A ver. Es a nivel automático. No creo que haga nada, ¿no? Dala. Ay, mira cómo se ven sus patas. Chistoso esto. No lo entiendo muy bien. Y da un poquito de la. Sus. Sí, fue. Ah, acá no está la música. No se ve pasar.
No es la música de Stereo Magnet. Es una de Wesker. Pues a ver, pásalo pues rápido. Pásalo la idea, pásalo sin problemas. Bienvenido William, censúralo un poco. ¿Cómo que censúralo un poco? Cuando me dicen esas cosas, a veces se previene, ¿no? Pero... no hay nada tampoco. No están escribiendo en sus ideas. ¿Qué ha pasado? Este es otro. Sensor mía. No, no aparece sus ideas. No, no son, no es mi internet ni los servidores. Mía, me está cargando todo normal. A ver, acá otro manda. A ver. Tampoco. ¿Qué pasa? Me parece ningún resultado. No están anotadas bien las ideas. Ah, ya, mira, el pepí se me apareció. ¿Por qué la habían cruzado la calle? Para curar un gato. No entendí. Reto. ¿Este no es el mismo que has escrito? No, no es este. Termina en 826. A ver. No. 826. O sea, mira, me está cargando todo normal. Yo no sé si ustedes están escribiendo mal las ideas. Tal vez sea eso, porque mira, todo me está cargando igual. O me están queriendo decir que solo el modo búsqueda está bugueado. Apuesto que lo voy a encontrar. ¡Oh! ¿Tampoco? Venga, lo voy a cambiar este link. Ahora sí. Tampoco. 368. Tampoco. De seguro me estoy pasando. A ver. 1, 5, 2, mira, este sí me he encontrado. O sea, sí está bien. Tengo oculto. Pues ahorita acabo de buscar un nivel y ya me ha salido. Salió uno ya. 7740 800. Ah, no, dijo su cuenta, ya no me había visto. Clips de taxi. Dice. ¿Qué dice? Hola. ¿Qué? ¿Quién vino? Ah, en Naibo. Bienvenido, Naibo. ¿Qué tal, Naibo? ¿Viniste a visitarme una vez más? ¿Ahora qué? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Qué sale? ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuál? Este no había, creo. No, tampoco. Sí funciona el speak. In the Unwrap. Dice. Censúralo. Censúralo. El último. Este. Sí, sí. A ver qué va a pasar. Me carga la cuenta. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Esto? Ahora no carga. No sale nada mía, está igual. El último. ¿Qué? Uy, este señal mala. In the Unwrap. Dice. No censúrelos. Jacob Smith. Smith. No
todos en el suelo. Cállate, ¿de qué estás hablando? Roto de... No creo que sea culpa de Roto. What? Me censuro el video. A mí... No, no me ha pasado eso. ¿Qué has hecho acá? Qué pro. Era un reto ahorita que quitó una página de renta. Ah, pues ya con eso ya te lo han censurado. Censurado, creo. Con renta. Renta sí fue eso. Ya te lo censuré. Con eso ya me ha dicho ya el motivo de la censura. El de Jacob, ojalá su idea sea válido y no lo censure también. Ah, no, sí apareció. Ajá, este sí ha escrito bien su idea. Aunque puede ser una troleada también. Vamos a revisar ya. Este full night la ayuda. Ya no, no hay nada. A ver. Ah, interesante. Ah, ahí está ahí. Ahí está mi mamá. Andy, el pro, que de bienvenida directo. Gracias por venir, Andy, el pro. Andy, el pasero, que son timing bien. Dice. Bien cortos. VOLVI. ¿Qué me mató ahí? Ah, un pincho. Tan chiquito ese pincho. No. Casi. Arriba, una orbe, y luego esto, orbe. Orbe, ya. Ambiente 0 GD. Me confundo. Dice. Volví, bro. Sí, ya lo sé. Pero si ni siquiera has venido una vez al directo, ¿sí estás viniendo ahorita? No pienso que es auto, me engaño esa parte. Bueno, es que ya no me das nada de la zona. Eso espero, eso espero. Sabes que no voy a decir nada más. Ahorita voy a hablar de más y se empieza a lajear. Andiel Percero GD. Pero no he... Dice. No he... Perdón, no he tenido la tablet. ¿Ves? Empezó a lajear un Dice. Poquito. Ay, no. Acabo de compartir el directo por todos lados XD, XD. Por todos lados. Hasta en el baño. Todos los días se me está viniendo internet lento. Eso está muy mal, está feo, horrible. Los últimos dos directos han sido horribles. Ustedes mismos lo han visto. Ha sido terror. Bueno, gracias a ese lag, creo que la he sincronizado un poquito más al directo. Así yo lo noto. Mira que está en su... Oh, ok. Ah, hablaba inglés. No sabía. Por todos lados. Ay, espero que no vaya a pasar esas paradas. Por favor, esperemos que no pase. Y no nos haga fracasar. Allá. Andiel Percero GD. Dice. Lleguemos a los 1000 subs y les regalo oro a todos. ¿Fijo? Lleguemos a los 1000 subs y les regalo oro a todos. Ah, a ver estos nivelitos. Me los tengo que pasar a la primera. ¿Ah? Pensé que eran... ¿Qué es este nivel? It's the taxi curve. Ah, ya, dice, yo pensé que eran portales. Mira mi cuenta de GD es más pro 232. ¿Y para qué? La música.
me pone, no sé, nervioso. Esta boleta es... Aliento Cero GD. Dice: eso es patrocinio gratis para ti, XD. ¿Qué es este nivel? No, falta de respeto. Es patrocinio gratis para ti. Ah, patrocinio gratis. Pero 1000 euros de qué. Ya eso sí fue el lag de mi laptop. Ya eso sí no fue el lag por internet. Muchos objetos ha colocado ahí ese. Ya ese es Max Pro. Tiene que ser en la zona como M, pues obviamente. Ah, no, este no es. Acá está. Una Metlot. ¿Lol? ¿Por qué? Ah, ahí bien se nota, mira, que los bloques son manuales. Se nota porque siempre en su alrededor tiene como un glow que lo rodea su contorno. Ah, casi pierdo ahí, oh, tremendo. Aliento Cero GD dice: mi abuela me regaló 2 pepitas de oro-. Ah, qué bueno, pues cómetelo. Cómetelo. 2 pepitas de oro. Y creo que se la ha sincronizado el directo, creo. Porque lo veo más sincronizado. Digamos que tenía un delay de 15, ahora lo veo con un delay de 8 segundos. Ojalá, pues, ojalá, por favor, esperemos que este directo tenga buena esperanza. Los dos últimos fueron un fracaso, ha sido horrible como hemos terminado. Inde un rap. Dice: XD. ¿XD? A ver, tenía otro nivel, yo he visto que sí. Ah, oh, no, 8 segundos tampoco tanto. 10 segundos tiene. El oro es bueno porque es hierro y el hierro es comestible, pero eso es muy valioso. El oro es bueno porque es hierro y el hierro es comestible, pero eso es muy valioso. ¿Tantos niveles han publicado? Yo creo que el último fue esto. Este. Me pase octavo, mira lo que publique XD. ¿Y tantos niveles se sacó? ¿Qué pasó? Ok, bro. El o me lo pasé a la primera, ahora ya no. Dice: hola. ¿Qué? Ah, el Cristian, bienvenido Cristian, ¿qué tal? Como te dije a ti y a los demás, esperemos que este directo sea mejor que los demás. Y pues el internet no está, digamos, perfectamente, pero está mejor que los dos últimos días. Y eso es buena esperanza. Este salto, ¿cómo molesta? ¡Oh! No, ya cagaste ahí. El macabre, a ver. ¿Por qué? Pop. Debe ser saltos justos. Pop. Quiero saltar. Pop, pop. Pop, 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 pop. ¿Qué? Pues sí, salta en el filo. Dice: pop. Eso es Slout House 1, número Extreme Demon. In the Unwrap. Dice: Slaughterhouse. Espero que no se vaya a la basura el directo. No sé qué le hayan. A mí no me gusta para nada. Tremenda cosa tan difícil. No llego ni al 2%. No disfruto el gameplay. No puedo disfrutarlo. Ya. Ya, su decoración sí es decente. Pero su gameplay no me gusta para nada. Espero que no se vaya a la basura el directo. Esperemos. Esperemos, Tural, esperemos. Hasta ahora está marchando con normalidad, no puedo decir perfectamente. Esperemos que marche bien el directo el día de hoy. El anterior era el... ¿Cuál? Andiel Percero. ¿El anterior directo? No, el anterior directo fue horrible. El anterior era él. Y del anterior. Los dos últimos han sido feos, horribles. Y ahora está mejor que sus ocasiones. Andiel Percero GD dice: o sea, el challenge. El challenge.
mal. ¿Qué golem me falta? Ah, yo estaba haciendo Dead Golem. Solo me pasé el primero. Creo que los dos últimos son demons. Sí, este es el único golem que me va a pasar. No estoy para demons. Estos son puros demons. Y estos también puros demons. No sé, me da flojera. Ecuador Val, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Bienvenido, Ecuador Val. ¿Soy nuevo? Ah, qué bueno. Muchísimas gracias por visitarme. Bienvenido, Ecuador Val. Muchas gracias por estar viendo el directo un rato. ¿Es este? ¿No estoy equivocando? Sí, sí es este. Está igual. Carníbal. Carníbal. Dark Carníbal. Feria. Andiel, así es el mejor de Dark, Dark Carníbal. Feria. Sí, qué facilito está. Es Slam. Carníbal, Feria. Mira, está más o menos en internet. Mira, es 8 megas y mira cómo me caga. Está más o menos. No está tan rápido en internet. Sí, es fácil, pero inténtalo pasártelo con sus coins. Y ahí se vuelve un medio demo. Ah. ¿O qué fue? ¿Por qué eso mata? Si solo es un dibujito que se está moviendo. Inde un rap. Dice. ¿Qué dice? Denle like para llegar a los 50 likes. A los 50 likes. La otra vez hemos llegado a las justas 35. ¿Cuánto vamos ahora? Oh, vamos 8. Oh, muchas gracias. 8 likes hoy. No sé quién se suscribió, pero no, no he visto muy bien. XD, bienvenido. Bienvenido, XD. Si es este tu nivel, Ecuador, por favor, confírmelo porque no, no me gusta jugar niveles de otras personas que no están en el directo. Bueno, al parecer creo que me ha dicho que sí. Ah, entonces sí es, sí es, sí es. Ya. Esa música. ¿Qué es ese cubo? Lima. Quien ahí se te saltó un poco y ya estuvo corto, te digo. Dice: Flashcoin es el primer harder epic que me paso en una TT a todas las mañanas. ¿Qué trato? ¿Qué pasó? Me suscribí si te pasas mi nivel de modo práctica. Ah, pues no, ¿cómo puedes pedir eso? Sin coins es el primer harder epic en la mañana. Ese es fácil, ese. Ya te he dicho que con las coins ahí las cosas aumentan. Dice: hola. Un gato mío. Bienvenido, Nicolo. Oh, ¿qué tal? Bienvenido, Nicolo. ¿No te acordaste de mí una vez más? Como dije, buena esperanza. Ay, bueno, al parecer el internet está bien. O no, mejor no digo eso, porque cada vez que decía eso en el anterior directo, se lenteaba. Ese cubo de Lima. ¿Por qué pone Lima? Ahorita se te va el trigger y pones otro. Ahí se te fue y pusiste otro. Ahorita se te va el trigger acá. También mira, ahí se te fue el trigger. Bubble. Acá también se te va el trigger, te apuesto. Ah, ahí se te fue. ¿Qué pasó? ¿Por qué se te fue? Dice: si llego a olvidar de venir a algún directo, me dan una cachetada. Esta vez, tiene 90 de diciembre, pero no me he quedado y ahí llevo un otro. ¿Cómo se ha venido después? En el Nico, bloqueando el. Mira, es un poco insane. Bienvenido, papu, ¿qué onda, pai? ¿Cómo que pai? Bienvenido al directo, muchísimas gracias por visitarme. Y también a Cyber Lemon Yete, muchísimas gracias por visitarme al directo, bienvenido. Bueno, al menos no hay tantas paradas como el anterior directo, pero bueno, las hay, pero no tantas como el anterior. Fue terrible lo que pasó en los anteriores directos, terrible fue. Chistoso estos dibujitos.
Está bien tu nivel, está bien, está bien, está decente. Oh, bienvenido el Gael, oh, bienvenido Gael. Un ladeando buscando un... Ah, no, 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 ahora no puedo andar con esas cosas porque el internet anda lento. No quiero que se empiece a petar en directo por poner videitos. Jake es uno de pro este, pues, es el único. Inde un rap. Dice: busca el nivel 222222222. 222, ¿por qué? ¡Ay, esos bloques! Andiel Pacero Gede. Cuidado, cuidado. Dice: te cortes el Arkin Driven Aschen. Era más complicado que Tartarus. Ay, me lo estoy pasando. Pero recién voy 10%. ¿Cuánto dura esto? Y todo eso me lo pasé a la primera. ¡Qué pro! Indeira dice: ¿por qué está raro el nivel? ¿Cómo está raro? Ay, ¿por qué metiste portal espejo? No es bueno meter portal espejo. Ya, güey. Ya. Info, y esto me hace recordar Deadlock. Uy, oye. No, por favor, no seas un boss fight. Ah, pues eso está mal, pues me ataca por arriba, por abajo esos bloques. No, eso está mal, no, está mal hecho. Está mal hecho, falta de respeto. Está re bueno, amigo, pero muy difícil. Está mal hecho. Vamos a escribir. Está mal hecho. ¿El cuánto? El 25. El 25. No, o sea, ¿qué fue eso? Primero me ataca un mocito arriba y luego abajo. ¿Qué es esa estructura? De nada, lo rato. 2222222 porque este nivel está raro. XD dice: en práctica que es difícil. Ah, ya, ya, vamos a ver. No, no, espera, voy a ponerlo en Practice Music Hack para que podamos escuchar Andiel con Pacero. A ver. Dice: te acordes. Me dio mucha risa de cómo no te podías pasar la Arting Driven Aschen y te ponías loco. ¿Qué dice? ¿Cómo no te podías Larting Dimination? Dice, te ponía... Larting Dimination. Ah, posible. Ese nivel. Ese también nivel estresa mucho. Papu, y todo esto me lo había pasado la primera, no me lo creo. Proba mi nivel. L el Nico bloqueando L. Es posible, sí. Dice, es posible. Obviamente si es tu nivel, pues tú lo sabes. Cuando uno es nivel de uno mismo, pues cómo no vas a saber cómo es, porque es tu nivel. Proba mi nivel, pero manda la idea mía, no, no, ahí te mandé nivel dónde. A ver, estoy revisando tu perfil. No hay ningún... No mandaste ninguna idea. ¿Dónde está? Lo estoy revisando el chat. Gonzalo Gamer. Dice: está fuerte. Hola, buenas, ¿qué onda? Gonzalo Gamer. Oh, bienvenido Gonzalo. ¿Qué tal? El Gonzalo vino. ¿Trajiste revólver? ¿Por qué el fondo es amarillo? Digo, el background es amarillo. El fondo es blanco. Cyber Demon y griegate. ¿Te parecen esos fonditos de Photoshop de...? Pasa Badland Full. XD. ¿Fijo? Hago pasa niveles Badland de mala full. Decoración, pero un pasó? Buen gameplay. Hago niveles de mala decoración, pero buen gameplay. Supongo. Otra vez ese gringo, eh. En los directos del Smite también anda jodiendo ese. No sé, se creará multicuentes, ¿no? Y andará poniendo tonterías. Dice: ahí lo mandé. Obviamente, si ponemos solo para suscriptores, en ahí sabremos que spamea eso y se suscribió. Y luego se desuscribe. Dice: voy a hacer un collab. ¿Quién participa? Yo no. Ahí lo mandé ya. Ahora sí, Pepa, mujer. Ahora sí la mandaba. Nadie fue. No sé para colas ahorita yo. Además, me va mal en los colas. Prefiero decorar yo solo. Y esto está mal hecho. Ni arriba, ni viene abajo. ¿Qué es eso? Pues bien, porque al ser sábado por las 2 a.m. me puedo quedar hasta tarde,
Lo malo que ya mañana tendría que dormir pronto para ir a la escuela F. ¿A la escuela? ¿De qué? ¿Por qué me muero ahí? Allá. Ok, man. Pero bueno, la escuela es importante. No sabía que este nivel tendría unos timings bien fuertes. ¿Cómo quieres que pase por ahí? Pues no lo coloques tan cerrado, pues. ¿Cómo quieres que pase ahí? Ay, no. Enemigos son las Vladimir y no me va nada bien con estas cositas. Cyberdemon y briégate. Ah, sí, puedo buguear los zapatos. Dice, pasa yo mi no nivel. Puedo. El sábado hasta las 2 a.m. ahorita son 8. Sí, casi las 8. Y en allá deben ser 9, 10, 11, 12. Por allá recién va 10 minutos para las para medianoche. Pues. Dice: Rorono, ¿te pareces a AMLO? ¿Qué? ¿Te pareces XD. A AMLO? ¿Quién será AMLO? Dice: igualito que el Alex le decía, no sé con quién me comparaba también, no lo conocía. Me menciona a youtubers o quiénes eran que no conozco. Pues eso sí está mal hecho. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a llegar? Eso sí está mal hecho. Está mal hecho. Miren, o sea, ¿cómo voy a llegar? Cyberdemon y griegate. Dice: busca Hexagon Force Demon. Papu, Gede. Dice: no, ya, ahí no. Y más. Le dicen la turra que muy largo, rompe amigo. Con el recién creo que él decía 35%. No mames, no cuesta todo el rato. Lo siento. Le costó 2 semanas, pero demasiado largo. Evite mandar niveles XL y que sean demos, por favor. Porque, o sea, no tiene tanta gracia jugarlo. Se supone que esto es un request para que todas las demás personas se puedan jugar. Dice, sus niveles. Y no me esté demorando no está mal un hecho. Nivel todo el rato. Ya. Ya, este no es nuevo, XD. Pero ese más me preocupa. Dice, a ver. Steaming. Speed True Última P. A ver. Mejor lo hago así. Andiel Percero GD. Dice: tienes mi icono, pero ojos boca violeta y cuerpo de color rojo. ¿Qué hijo? XD. Tienes mi icono, pero. Dice, no me suscribo, adiós. Ok. Nadie te obliga a suscribirte. Chistoso, ese. Me obliga a pasarme su nivel para suscribirme, o sea. O sea, tú nomás no tienes derecho. Todas las demás personas tienen derecho a que se jueguen sus niveles. Papu, no puedo estar en todo el rato tu nivel. Dice, mira, me está esperando el Papu GD, Cybermon, Cyberdemon y Briégate. De por eso. Dice, yo no puedo estar todo el rato. Mi nivel es 7739 8197. Id. Además, demasiado largo. Eviten mandar largos. Clips de Michichat. Antes era como el clip de Toxifer. Ahí es el clip de Michichat. Ah, no, es diferente. Bienvenido, clip de Michichat, GD. What? Andiel Percero GD. Dice: ¿lo baneó? No lo baneé, soy solo por leer el mensaje, nada más. ¿Cómo paso por ahí? O sea, ni lo que crean. ¿Qué es esto? ¿Quién se va a pasar esto? What is that? ¿Por qué has creado esta cosa? Mejor hubieras quitado los pinchos y listo, no te hacías problemas. Emilio Rodríguez, bienvenido, ¿qué tal? ¿Te parece? ¿Te parece mucho al...? A la persona que viene primerito al directo. O te descambio la cuenta. Ah, mentira, bienvenido de nuevo. Si quieres no lo juegues entero. No hay problema, normal. Ya he dicho que no puedo estar todo el rato en un mismo nivel. Por ejemplo, mira este nivel mía. Mira lo que me pone en este camino. Es mucho timing, pero no te pases, pues. ¿Quién se va a pasar esto? Gonzalo Gamer. Mira, estoy en práctica. Dice, todavía.
¿Quién hizo eso? Fue malvado XD. Sí, fue malvado. Sí, fue. ¿Quién hizo esto? ¿Quién crees que se lo va a pasar? Nadie se lo va a pasar. Solo tú. No vamos a estar perdidos todo el rato, tipo. Se supone que tiene que ser un insane, no easy. Obvio, pero esto es otra cosa. Esto no parece insane. Más parece un challenge. Uy, uy, uy. Estoy saltando en el borde y ni eso. Pues yo me lo pasé a la primera. Pues sin esos pinchos, pues obvio. A ver, tal vez sea el problema del... A ver. Andiel Percero GD. Ay, ahora sí, pues. Dice. ¿Por qué estaba fallando entonces? Andiel cuando acabo de hacer Larting Griven Aschenville y que... El que hizo eso fue malvado. Ese Gonzalo. Hola, clips de Toxifer, clips de Michichado. Oh, son compas esos. ¿Cuándo acabo de hacerlo? ¿Sabes hacer el timing perfecto? No. Yo no sé para timings. Apenas juego que vean. Ya, está normal. Venga, creo que... ¿Qué? Ah, ya, ya. Primero es tocar eso y ya. Así, así, así. Ya. Así, así las cosas sí se entienden. Acá... ¿Tiene que apretar eso o no voy a poder pasar? Cyber Demon YT dice: pasa mi nivel con las monedas y si quieres. Mira, largo, mira, recién estoy en 18%. O sea, eso sí molesta. Porque mira, hay gente esperando y yo estoy acá. Yeah. Pero mira ese wey. Bueno, será insane como dijo. Insane Demon, ¿no? No un insane normalito. Uy, uy, uy. Ah, bueno, si es un incense, está bien. A ver, esto. Como les dije, inviten pasar demos, por favor. O los voy a saltear, lastimosamente. Porque hay gente esperando. No puedo estar todo el rato en un nivel así. A lo mismo le pasó a Smile GD. O sea, todo el rato acá probando un nivel. Y la gente se está yendo. Me ayudes en algo más de lo tengo que pagar para un día más para el dedo. Y me da un error en el dedo que. Y me da pena con vos y me siento mal y no. Ah, ya, eso sí está en ya. Ya. Este timing no lo entiendo muy bien. Lo que entiendo es que una vez que te impulse, debes presionar la orbe para que esto de frente, pues. Pásate, Eduardo, sí, ¿y por qué? Inde un rato. Dice. Volví, se me fue el internet. Volví, se me fue el internet. Eso. A mí sí me pasa. Clips de mi chica GD. Dice. Este nivel es mínimo 7 estrellas, medio 8 estrellas y máximo 9 estrellas. Carita riéndose 7,6,9,3,1,3,2,1. Uy, este también. Con tal gamer tag, bienvenido al directo. Mira, recién voy en 26%. 800 intentos. Digo, 800. 200 intentos y ya fue, ya. Ya. Ya, 20 intentos más por haberse pasado eso. Esos efectos. Está bien. Sí, está bien. What? ¿Qué pasó ahí? Primero una nave invertida y otra, ¿no? Dice. ¿Cómo te sentiste en el principio del Larting Griven Aschen? ¿Qué dice? ¿Cómo te sentiste en el principio del Larting Divinario? Ya muchos están preguntando eso. Gonzalo Gamer. Ese sí fue estresante ese nivel. Dice. Pero como nadie más acaba de llegar mi tío a preguntarme si tengo noche libre. Me está bajando los pantal. Oh, no.
Ah, sí, está viendo la... ¿Y qué? Ah, una hora. Y ya. Ahí nomás ya. Demo, obviamente, sí. ¿Y al parecer escolar? Sí, debe serlo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esto? Está bien, pero como te dije, muy largo y difícil. No puedo estar todo el rato. Hay gente esperando. Ya, esto es demo. Obviamente. Gonzalo Gamero. Mi tío se llama Alberto Carlos Huevos. Oh, no, en serio. Lo peor es que mi tío se llama Alberto Carlos Huevos. El de Cris de Michiza, a ver su nivel. Ojalá sea como 7 un juego. A ese sí manda buenos challenges, ni tan largos ni tan cortos, pero. No, sí tan difíciles, pero no se extendía demasiado. ¿En serio te preguntaron cómo te sentiste en el principio del Arting Dieben Aschen, refiriéndose al Arting Dieben Aschen? Pues es igual, yo ya respondí. Tibuti, a ver. Ese nivel sí puede interesar. No escucho la música. ¿Qué? Ah, está interesante, a ver, no lo veo difícil. A ver. Mira, todos han dibujado sus dibujitos. Sus art. Ah, está bien, ¿por qué no? Futuro. Dimension. Back. Uy, ¿qué pasó? Se desapareció el arco. ¿Qué dice? Eso puede ser tipo Peaceful. No puede ser tipo Peaceful. Chistoso ese tipo. ¿Por qué no puso como Peaceful? Ya, este nivel sí está bien. O en ahí sí debiste colocar como Peaceful. Estas cosas en Butiti 1 sí me complicaba porque me reducía la visión y tenía que practicarlo y un poco memorizarlo como era. Y acá es algo parecido. Salta pues. ¿Ya? Bolivia. Bienvenido Big North. Pues va a mi cuenta. Ok, normal. Siempre y cuando no haya demos, por favor. Ese tal Coromi GD, lo recuerdo haberlo visto en algún sitio. Dice. Soy nueva, muchísimas gracias. Esos son Bolivia. Los bichos del Peaceful. Son los bichos del piso. La verdad yo no puedo decir eso pues porque será pues, ¿no? O sea, sí los vi algo similar en el piso, pero no necesariamente tienen que ser ellos, pues. Esto ahí está bien. Bolivia, ese nombre. Ah, esos estos sí están saliendo bien. Ahí sí su piso usa el color o pulsar. Ahí está un poquito mal, acá debiste colocar Clear Blocks, porque ¿qué voy a hacer acá? ¿Acá voy a hacer spam? Aunque en Butiti 1 no había Clear Blocks, así que eso sí también pasa. Ajá, interesante, está bonito. Tu temática y un Butiti. Ah, no, tú pusiste botines. Ah, supiste usar el Death Effect. O sea, el efecto de muerte. Tengo razón, creo. Ah, eso también está bonito. O sea que estés utilizando los triggers. Eso está bonito. Ah, está bien colorido, no está así todo crudo. ¿Hay qué?
Ah, ya, tengo que dejarlo y luego manejar la nave. Dice, puedes ver mi cuenta, digno RLPPD. Mandar un saludo a mi amiga Rosa Melculu. 4KL Macías. Dice, hola Roronoa, ¿cómo andas, bro? Ah, mira, esas duales, mira, está bien sincronizadito, ¿ves? Esos sí son así duales que se entiendan ya sin necesidad de flechitas ni esas cosas. L4L Macías, oh, bienvenido, ¿cómo andas, bro? Ah, bienvenido, muchísimas gracias. Andamos acá muy bien y con el directo, pues a medias, pues no está ni tan alto ni tan bajo el internet. Pero me está dejando ese stream, eso importa para ustedes. El final está más o menos, pero bueno, así está la intención. Ya, pero ¿dónde estoy yo? Guitar Hero está ahí, pone Jonathan. ALX. Ah, bueno, la intención está bien. Dice, Speedex está bien, pone. ¿Cómo anda el internet, chamo? Speedex, pone. ¿Cómo anda el internet? Ah, anda, dice, como te digo, más o menos. Esos no anda son ni los tan bien ni tan feo. Chat. Anda mejor que los dos últimos directos que han sido un fracaso. Los niveles más difíciles y más así que, o sea, no me da tiempo así de pasar, no ha sido el de Papu GD y el de Gonzalo Gamer. Sus niveles, dice, sinceramente, al final no me sí han sentí gustado. Placer, decoración pero bueno, decente, ya se pero acabó. No me han gustado. De lo demás está bien, muy bonito. Pero imposible era de. A ver, siguiente, puedes ver mi cuenta, Vic. Ah, ya, lo vamos a buscar, ¿no? Vic. No. RLP. Así se llama. Sí, sí, ahí. Oh, voy, gracias, Yu. Ahí vamos a probar un nivel. ¿Por qué pasó? Ah. Qué buena jugada. Cielito YouTube, cielito YouTube. Ahora no puedo colocar ni XD. ¿Y por qué? ¿Alguien te obliga a decir a que no coloques el XD? ¿Por qué me apareció esto en recomendados? Puede aparecer así en YouTube. En algunos, así en varios también me han dicho que yo les aparecí en recomendados y yo dije, pues está muy bien. Pues, Andiel, ¿no? Por fin YouTube está un poco de parte dice, mío. Si quieres te dijo de un nivel mío. ALX. Coromi, ¿qué haces aquí, bro? Si ya lo veo en varios directos ese tipo. Y solo manda su ID, no habla nada. Chatea algo, no seas incógnito. O te tendré que banear del canal de Smile. Lo hago. No me da miedo que el de Smile me banee. Super buenos niveles. Chatea o te baneo del canal de Smile y de acá también. ¿Escuchaste, Coromi? Habla, chatea con los demás. Hombre, que no lo hagas. Te baneo de este canal y también del canal de Smile si te veo. Te voy a banear. No llego al portal. ¿Qué pasó? No me acuerdo de entonces, ¿por qué aparece muy muy de mierda? Ah, eso mayormente pasa en cuando estás en un ordenador o laptop. Pones XD, se vuelven emoji. Se fue, lo he asustado. Se fue. Big no R. Dice. Practícalo. Sí, pero mira, no llego. Mira, estoy tocando el portal. Y no me deja. Estoy tocando el portal. ¿Qué pasa? ALX. Dice. Lorum banea a Smile. Gonzalo. Chistoso comentar. Pero bueno, lo has hecho. Si no comentabas, te iba a fusilar. Ah, ya, ahora sí. Es que me cae muerto. O sea, no más. Eso sí, sí, sin falta de respeto a los demás. Y después, hablen nomás. In de un rato. Dice. Ya. Que mira, recién estoy en 6%, No pasen niveles tan largos, no lo hagan. En
varios directos ya lo dije y ahora lo estoy diciendo. Eviten pasar niveles XL. A menos de que el nivel sea menos de un Easy Demo y ahí quizá. Si es más, no me pasen, por favor. Porque ni siquiera a mí me gustan mis niveles largos, que creo así difíciles. Porque digo dentro de mí, ya, o sea, todo bonito estoy creando, pero ¿quién se va a pasar lo que estoy haciendo? ¡Nadie! Recuerdo haber estado por aquí el internet que iba de la caja. ¡Ah, sí, sí! Sí, ves, se acuerda. ¿Cuándo es lunes? Pasado mañana. Es re imposible, está difícil eso. Otra vez ese gringo, banealo, te lo dejo encargado, cómetelo tú. Un nivel de educación buen ejemplo, buenísimo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene el colibrí? Ya dije colibrí, ¿ves? Pues nada, yo aquí a punto de dormir porque ya son las 12 de en España, creo que con el fin de semana me quedo hasta tarde despierto. Dice. Ah, pues sí. Ok. Sí, mátalo, cómetelo, Alex. Ponle bloquear y ocultar todo. Bloquéalo por 900, 1200 o 3600 segundos. Timing, bro. Sí, eviten pasar niveles largos y que supere el Easy Demo. Por favor, eviten eso. Porque nos vamos a pasar todo el rato ahí. Dice, jugando los niveles. Me consideras pendejo. No sé de eso, pero de hecho yo no dije nada. Dice R70. No me gustan los Excel, alzo R70. Juega Hypnotic Travel. ¿Hypnotic Travel? Ese lo jugué porque me gusta, pues. Dice, y no es tan difícil. Hola, es fácil, es como un Easy Demo si lo tienes bien practicado. Pero por la longitud le han dado, y además por pena, Hard Demo. Esto no es Hard Demo. Igualito que Ham Factory. Ya la han bajado. Tenía Hard Demo, ¿no se acuerdan que yo hice eso? Ya la han bajado. Fuco Ham Factory. Ya lo han bajado, ya no es Jardín. Mire, esto está mal, debe ser Easy Demo. Hola, Gonzalo Camero. MBS, bienvenido. Dice: Baduno MG. Andiel Presero GD. Dice: por las dudas que no escuches mal, te lo repito. No, ¿por qué? Indeunrap. Dice: pregunto, ¿me consideras pendejo? No sé si me consideras pendejo, no, ¿por qué? Te considero pendejo si spameas directo desde el chat. Si haces eso, ahí sí te considero eso. Pero ahora no. No, no has hecho nada. ¿Directo? Sí, al parecer sí, pero igual que en el otro. ¿Se va? ¿Se revive o se corta? Ah, no, eso no me importa tanto. ¿Dónde está el GD? Ya está. Y ese espina, ¿qué está hablando ese tal Andy el Pro? Ya está. La puedo revivir, sí. A medias, pero como dije, no, al menos no fue el internet. Ahorita estoy viendo, no hay pérdida de fotograma. No ha sido el internet esta vez, ha sido mi laptop. ¿Por qué se llama el Hatsi? ¿Por qué sirve el hatching en el Geometry Dash? ¡No sirve! No sirve el hatching aquí, no sirve. Basta, dice. A ver, si está parada ahorita la pantalla es que salió del GD. Estoy haciendo unas cositas. ¿Dónde está el...? Ya está, el speed. Ya, ahora sí. No, ahorita se ha parado porque he salido del GD. Cada vez que se para a mí, ahorita voy a hacer. Ahorita se para es porque salgo del Geometry Dash para hacer unas cosas o otras cosas que tengo que hacer. Ahorita acabo de activar el speed chat. Ya, ahora sí. Lo de antes sí fue lo culpa de mi laptop. Y ahora sí, estamos bien. A transformarse en Andy el Pro KS, güey. Andy el Percero GD. Dice. Parece que tiene asterisco la propia, se puede vuelve ser. A transformarse en Andy el Percero asterisco.
fue Alex, ese gusanito que tiene de perfil. Últimamente lo estoy viendo en videos donde dice que le roban la IP. O más como se le conoce el doxeo. ¿Qué abunda el doxeo? ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha hecho polémico ese tema? Estaba en esto, ¿no? Y a X, fuera. Dice: ya complete el GTA SA sin trucos, LOL. ¿Qué es Andrea sin trucos? ¿Primera vez o ya otros trucos o qué? Yo me quedé en esa misión del bus, no sé cómo pasar. No sé qué tengo que hacer, me pide hacer que tengo que saber nadar y eso. Ahí me he quedado. Y la misión de ser del avioncito ya me lo he pasado, pero no hay nada más seguido. ALX dice: o sea, ya hiciste ahora la misión de End of the Line. Me falta el GTA 3. Ah, sí, pues ese es el último de la trilogía. GTA 3, el Vice City. El más fácil de los tres es el Vice City. Vice City, después el GTA 3 y por último es el GTA San Andreas, el más grande de los tres. Andiel Percero GD dice: estrés igual a cambiar colores a rojo y negro igual a y se transforma en Andy Furious. LX dice: es tan fácil. El problema del avioncito conmigo era de que no estaba bien configurar los controles. O sea, cada vez que ponía controles predeterminados, los botones donde decía abajo estaban en arriba y el de arriba abajo. Eso estaba mal hecho. Eso sí estaba mal hecho. Yo por eso estaba cada rato fallándola. Solo por eso. Y yo cambiando otras cosas. Me quedan las misiones de bus y no sé qué tengo que hacer. Ahí me piden, no sé, sabes nadar, no sé qué cosa me piden. Después me aburrí y ya me salí. Ahora más estoy jugando en mi celular GD y en segundo lugar Left 4 Dead. Minecraft ha bajado, ya no lo estoy jugando casi mucho. En el 4% y el directo dice, recién empieza en 0. No te oigo acaso desde gimiendo. Andiel Percero GD dice: toma una. Después FPS de la trilogía. Sí, GTA 4. GTA 4, ¿no? Dice: IH Bulls. No te oigo acaso de estás gimiendo. Ese, güey. Toma una FPS, sí. No creo que me lo pase acá. ¿Saben por qué? Porque yo no estoy acostumbrado acá en laptop a jugar mucho GD. En mi celular a cada rato me paso las partes de la nave, me va mucho mejor ahí. Andiel Pacero GD. Este es largo, pero no es tan difícil y no es 3 en algunas partes. En el otro directo esta parte me daba la, ahora no me da nada de la, o sea, no entiendo. ¿Qué tiene que ver el internet con que me dé la ahorita? ¿Será pues el directo? Ya, ese sí fue mi culpa. No sirve de nada jugar esto ahora, eso tiene que ser en mi celular, no sirve de nada jugar ahorita. Pierdo el tiempo. Dice el directo que hay 7 personas, pero a las justas veo 3. Ah, con el que me ves, 4. 20 likes. ¿Cuándo dejaron tantos likes? Muchísimas gracias. Oh, 782 suscriptores. Y me ocurre eso del pantallazo azul. Asqueroso, asqueroso. Y ahora me dice 6. ¿Qué estás hablando de Andy el Pro? Andy el Percero GD. Dice: toma 10 fox. Ah, acá tenía un poquito de gaseosa. Espanta. Como decía el Lucito Comunica, en Venezuela se llama Chinoto. Ah, no, se llama Ají. Acá se llama Fanta. Común y corriente. Poligas y GD. Hola, huevo. ¿Qué pasó? Casi no se saluda. ¿Cuándo te insulté? Sí, nomás. Hola, ¿lo puedes poner mi nombre? O solo hola, nada más.
Pero igual no importa, no le haré caso. Bienvenido por Lisgarcis GD, bienvenido. ¿Se puede enviar ID? Sí, normal. Dice. Puedes enviar. Tomás M. En eso estamos. Toma ID. ¿Qué? ¿Qué estás hablando, Alex? ¿Qué me ves guión bajo? Dice. ¿Qué estás hablando? ¿Por qué? Eres moderador y estás hablando esas cosas. A ver, sí, puedes mandar normal las ideas por Lisgarcis. Déjate el directo. La probabilidad de que me ocurra otra vez esa desgracia es de acá de una hora, media hora. Nunca. Sí, güey. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera idea? 125, ¿no? No. ¿Cuál era? 126. ALX. No. Dice. 123. Oh. 127. ¿Cuál ha sido la primera idea? No me acuerdo. 200. Y así hay. 100. Es por 120. Es por 120 y no sé qué número. 9. 128. Ah, sí, este es el primer nivel. Lo encontré. No están hablando muy bien. Hablen normal, güey. Hay momentos para bromear y hay momentos para estar acá con la gente hablando tranquilamente. Real Over Silver GD dice: Pescado de atún. Inteligente. Dice, bienvenido, Over Silver. Recuerdo haberte visto en algún lado, no sé en dónde, pero igual. Bienvenido directo, gracias. Mijael odia, no odia. ¿Qué es? Guitar Hackeo Plasma Pulse 3. ¿En serio? Dice, qué mal. Hola, me saludas. Bienvenido, Mijael. ¿Qué me ves, guión bajo? Bienvenido, Ver Silver. Que dice, bienvenido ahorita. Guitar Hackeo Plasma Pulse 3. Andiel Percero GD. Dice: 7,5,7,7,0,8,9,0. Top Gaming 24. Es el Team Sagas, el Top GD 24, bienvenido. Hola, 7,7,4,0,3,2,0,8. ¿Qué ha pasado? Ay, la gente está comentando negativamente. Así que me voy a prevenir y voy a cerrar la pantalla. De seguro que ha puesto una cosa. Ya sabía. Alex, mata al Poligasis, mátalo. Ya sabía que iba a poner estas cosas. Pero al menos no es real, solamente. Porque si iba a ser algo real, te iba peor. Y mira lo que pone. Déjame salvo. Toma, dislike, maldito. Qué bueno, prevení. Eso sí es buena prevención contra los espectadores. No jueguen este nivel, denle dislike. Si es posible, toma tu report, maldito. Prueba Slaughterhouse. Slaughterhouse, no me gusta Slaughterhouse. ¿Qué opinas de Plasma Pulse Finale? Así como estás escribiendo, a ver, lo voy a buscar. Slaughterhouse. Chistoso ese nivel. Que bueno, ya estaba precavido por los comentarios. Ay, mira, chistoso, sí. Slaughterhouse. Sí hay. Ay, ya bueno, me voy a guardar ese y vamos con el de Top Game. De Plasma Pulse Final. No te puedo decir porque no conozco ese nivel. Bienvenido Max LOL. Bienvenido al directo. Andiel Percero GD. Dice: 7,5,7,7,0,8,9,0. Qué bueno está Inning. Pero esta dificultad, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, por ahí se puede saltar. Pero el timing de la orbe es la cosa ahora. ¿Cómo se te ocurre mandar esas cosas al directo? No mames, ¿no sabes que acá hay niños o te valen moco? Dice: Guitar Hackeo Plasma Pulse 3. Qué bueno, porque también al Panasonic se lo han hackeado. Qué bueno, se lo merece. Over Silver, GD. Uy. Dice: ¡Oh, me lo pasé! ¿Qué opinas de Vacon Trash? ¡Ay, ay, ay!
Sí, había algo similar. Déjame adivinar, en el nivel había su alimento H3, no mostré eso al público. Su alimento, eso es lo bueno. Ay, su alimento lo he ocultado. Porque mostrar eso es algo... Maplol. O sea, eso es horrible, dice, mostrar eso al público. Digamos 7, que tengo 20, 7, 30, 40 3, espectadores. 5, y la mayoría 0, son niños 9, que 9, mostrar 9, esas 9. Cosas. No está mal, Mijael, está mal. Dice... ¿Qué opinas de Max Zul? Bienvenido, vamos a probar tu nivel. En la Demon List. Andiel Pesero GD. A mí no me importa, dice, eso. Así sinceramente 7, no me 5, importa, 7, solo me gusta disfrutar 7, los niveles, 7, nada más. Porque carita riéndose, este es un nivel 4, muy bueno. Ya, vamos a ver. Top Gaming 24. Dice... El nivel no creo, no sé si era el suyo, hackeo bueno. El Top 0 Stereo Madness. ¿Dijo? Over Silver. Creo que dijo he doxeado Stereo Madness. ¿Qué pasó? Coca de gaseosa. No, dijo... Y el top 0 Stereo Madness. Ah, yo pensé. ¿Te imaginas que en una próxima actualización de Minecraft se implemente el portal del cielo, LOL? ¿Portal del cielo? Ya no quiero que metan más actualizaciones. Con esta última update, el juego fue horriblemente optimizado. Horrible. Nunca me había dado tanta mala optimización. Bueno, aparte que mi mundo pesa más de 2 gigas y media, ya pues entiendo que haya una Maplo, bajada de FPS. Dice. Pero con la optimización de ahora, peor así. No está tan feo, pero igual es muy molesto, dice, lo que ocurre. Un día, jaja, me gustaría probar. Pobres niños que jugaron ese nivel más 1.8, quedaron traumados XDD. ¡Obvio! Mijael. Dice. Este nivel... Me acuerdo que Amy hizo esto y le puso de título el mejor nivel. Oh, qué buen nivel. Esto no tiene nada de cochinadas. ¿Qué has hecho acá? ¡Ay, me muero! ¡No! Esa fallada me hizo recordar Hypnotic Traveler. Que no me hackeó Slander. Qué bueno que lo maten. Una pregunta, ¿me banearon? No, no te han baneado, pero ahora sí. GD. Dice 7,5,7,7,0,8,9,0. Perdón, este es el ahora nivel sí. más checo que hice. Sí, como dijo Alex, Mijael, ahora sí. Gracias, dice, por hacerme recordar. Con gaña, con baña, contará con putos, controla con dis. Andiel Percero GD. Controla. Dice. Cheto. ¿Cómo? Mijael. Chistoso, dice, y también de directo de Londres. Okay, no. También dice que la han doxeado. Maplol. Y dice, también dice. La han doxeado, creo, dijo peruano. También dijo. Y no sé qué más dijo. Dijo un ingeniero informático. Obviamente estas cosas ya se lo sabe. Me han doxeado, ese lo hubiera grabado. Chistos de me han doxeado. Que me ves guión bajo. Me han doxeado. Dice. Típico us niveles troll. V. Over Silver. Me han doxeado peruano. Dice, que... Prueba over a TS mini. Lo hubiera grabado, estaría. Para mí me ha estado gracioso. No sé. Y creo que finalizó el directo porque, o sea, sí estaba hablando en serio. No estaba lo chiste. Típico nivel GD. Sí, es un dice, nivel. Muy buena, soy buena, nuevo. Soy nuevo. Mi nuevo cubo GD, mi Andiel Percero GD. Dice. Es mi nivel, ¿cómo ese se nivel llama? Es Overhead. Voy a fijar tu comentario, ¿no? Para no olvidarme. Quiero evitar olvidarme, por favor. Maglol. Cuando termine una dice, prueba, en ahí es lo más indicado de mandar sus niveles. ¿What? Mijael. Dice. Prueba Blast Processing V2. Ah, vale. También vi ese video del estudio Sonso, no sé, me ha gustado mucho. Como al policía lo mira, en mi opinión. Pues te apuesto en tu cara que nunca pasaste tu primaria. ¿Cómo habló ese tipo? A ver.
Recién lo he visto, todavía es un video un poco antiguito ya. Ay, es que yo vivo encerrado en mi cueva, yo no estoy tan al mundo abierto. Dice, jugando Free Fi. Andiel Percero. Free Fi, ¿qué has dicho? Dice, Free Fi, ¿qué? Estrapadent 3 Rev está bueno. No, no está bueno. Oye, ¿por qué le borré el mensaje? ¿Qué he escrito? Ah, he escrito una ¿qué me ves guión bajo? Okay, entendiendo, Alex. Dice, Juniper odia a Guitar porque Guitar dice que Juniper está funada. Juniper odia a Guitar porque Guitar dice que Juniper está funada. ¿Qué? No sé si lo entendí, pero no tiene sentido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has metido tanto glow al nivel? ¿Por qué has metido tanto glow? No se mete tanto glow. Cuando metes mucho glow, haces que el nivel vaya menos optimizado y no es tan bueno. Tanto glow. Mijael, tanto glow hace daño al nivel, ¿eh? Free Fire era extra. A menos de que lo sepas ubicar adecuadamente. Mira, tanto glow que ha colocado arriba, lo he visto. No sé, me llamo Overhead. Oversilver. Ya, ahora sí lo voy a jugar. Dice, muy largo, güey. Búscame user la cual es Over Silver y busca mi nivel Overate. ALEX. Yo he dicho que haré un video probando ese juego, pero juega no, Free no, no Fire, pienso okay, sea, jugarlo y traerlo video seguidamente. Oh, no, está viendo petadas. Oh, no. Esto es malo. Mijael. Dice, XDDDDDD. Mucho XD. Ya no da risa. ¿Cuál? ¿Cómo dijo que se llamaba? Arusi. En mi nivel, dice, ¿qué más dijo? Ah, Oversei busca. ¿Qué me ves guión bajo? Cuenta. Dice. En el futuro caída Fire lo jugará, Guita te lo hackeará. Ah, acá está. Mijael. Dice. Blast Pracing V2 prueba bien. Lo jugará Guita, lo hackeará. ¿Que el Guita baja aquí de Free Fire? ¿Eh? Oye, mi cumpleaños. Oh, feliz cumpleaños para Javi Fernando. Si lo es, ¿no? No estarás troleando. Si lo es, feliz cumpleaños. Bienvenido al directo. Volumen 2, prueba. No, no quiero probar eso. No, no, o sea, ahorita lo vamos a probar. Es mentira, pero primero vamos con el de Oversilver. Uy. Vaya niveles con tan dificultad que mandan, ¿no? Hoy día me han pasado niveles muy difíciles. No son como los otros directos así divertidos, ¿no? Hoy día, o sea, internet está más o menos, me pasan direct niveles, me pasan directo. Niveles, o sea, difíciles. Uy, estos niveles están fríos. Ese timing. Stream flying. Viejo enemigo. Alex, cómetelo ese ruso. No fue de humos como Free Fire. Yo no tengo novia tono, porque nadie me ama. Sigue acá este tipo. No te arrepientes después de haber hecho esa cochina que ha mandado. Se lo toma como broma, o sea, está mal. O sea, ustedes mismos piensen hoy que voy a mostrar eso a los niños, porque yo sé que la mayoría de ellos son niños y yo voy a estar mostrando eso. Eso es va a dañar un poquito mi imagen. Dice, creo que ya pasó posible una vez, pero al menos lo supe controlar. Y otros youtubers también he visto, dice, o sea, más pequeños que yo, que para les el pasa nivel y les hace quedar mal. No, en serio, no da risa, no da risa para nada. Frío, un clastreo tan cruel. Colibrí, ¿qué tiene el colibrí? Ya lo dije. ¿Es posible? Sí, sí es posible. No lo veo tan difícil. Pero mira, me está. Cuidado ese salto ya. Silver GD dice, va
Vamos, Souls. Me lo pasé con el viejo. ¿Tú puedes jugar GTA V? No, no creo. Eso es peor que el Fortnite. No, sí, no, 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 no me va a aguantar. Voy a llegar hasta GTA 4, ¿no? Para justo ahí. GTA 4 sí. GTA 4 sí. GTA 5 no. No, no, no. ¿Qué me ves guión bajo? Intentaría, pero dice, he visto que exige tú mucho. Tú puedes jugar GTA 5 en PC. Además pesa esa cosa. PC, sí, sí se podría, pero como te dije, no creo que me vaya a ir muy bien. Sí se podría. No sé cuánto está. ¿Cuánto está, Alex? Está más de 50, creo. Entre 50 y 60, está por ahí. Pero hay un tiempo siempre que lo rebajan. Ambiente 0 GD. Dice: Colibrí es para avisarte de un nivel mío. Y si a pesar de que muchos de mis niveles son imposibles, ese es fácil. Ya, ahí, suficiente. Suficiente, opresivo. Ok. Apenas le corre a 50 sin grabar. El de la consola me graba mejor jugando. Solo debo aprender cómo convertirlo en MP4. Y en Xbox Game Bar me lo graba tal como estoy jugando. Y en OBS en IC no me lo graba ni nada. Pues. Es una mierda. Sí, en parte sí tiene razón, Alex. Sí tiene razón, en parte. Eso sí, no me puedo sentir ofendido porque sí, en parte tiene razón. Tanto tampoco, Alex, es lo que tengo. Hasta los moderadores son que me ves guión bajo. Dice: dice Alex, a mí me va a 10 FPS un juego clásico. ¿Con el Mario? Hace poco pensé de Mario. Y bueno, sí me fue muy bien. No hubo nada de lag. ¡Hay otro Alex! ¡Oh! Estoy seguro que esto le va a doler. Listo, bienvenido Alex, Alex 2. ¿Qué va a decir? A ver qué va a decir. Por favor, Alex, comenta. Alex 2, comenta. ¡No! ¡Se fue! ¡No! ¡No! ¿Por qué te tuviste que ir? Era un momento perfecto para grabar y sacar un clip para Nico SNK. No, Alex, habla, por favor. No, no te quise ocultar por error. Alex, ¿dónde estás? Alex 2, no. Pero por favor, juega Hearts Acoop, en la cual es el mío. También es imposible, pero quiero ver hasta dónde llegas en práctica. También es imposible, pero quiero ver hasta dónde llega. No te pases, bro. ¿Dónde está el Alex 2? ¿Por qué te tuviste que ir? ¡No! Ese era un clip para Nico SNK. ¡No! ¿Por qué te tuviste que ir? ¡No! Contigo está. Ahorita el Alex 1 estaría ardido. Que te tuviste que ir, no. ¿Por qué te fuiste? ALX dice: ¿qué huevón el R70? Huevón tú. Bonito eso, más como un tema oscuro. ¿Sabes qué me hace recordar al Warden de la... Se fue el Alex Todd. No, ya se fue. ¿Por qué hice esa tontería de ocultarlo? Por accidente apreté ese botón.
Ay, pero bueno, ya no sirve de nada. Pero si lo vuelvo a ver, ya está agregado una cosita. Listo, vuelvo las cosas a la normalidad. Over Silver, GD. Dice: no mejor juega Arthur's Worm desde el mío, pero es posible lo pase en práctica en 200 intentos. 200 intentos, ¿sabes? Ni siquiera un medium demo me toma así. Lo siento. ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Quitar, quitar, quitar! ¡Ahí está! ¡Bienvenido, Alex 2! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al directo! ¡Bienvenido al directo! Soy nuevo acá y sub. ¡Bienvenido, Alex 2! No, no te preocupes, no te preocupes si diste like o te suscribiste. Lo importante es que estás ahorita acá. ¡Por fin regresó! ¿Dónde está Nico SNK? ¡Nico SNK, no! Ahora sí puedes sacar tu clip. Mira, te pasé el nivel, pero no sé. Pasa el nivel nomás, ¿no? Pásame 2, 3, 4, 5 niveles, los que quieras. Pásame. La madre dijo ese. Ah, no, dijo que no está. Que no está inscrito. Que se fue. Dice. Ay, no. Cuando más te necesito, maldito. Es tu ídolo. No, no es mi ídolo. Acá nadie es ídolo de nadie. Venga, apenas esto. De 14 años. Ah, ok. Over Silver. Oye, hubo varias personas que me han dicho eso y terminaron troleando. No está pasando, pero bueno. Ok. Ah, sí, cierto, pues. Alex puede ser bien nombre de hombre o de mujer. ¿Qué otro nivel? ¿Qué otro nombre? ¿Dónde está el Alex normal? El Bibi, el Chindel de Amoralda. Ah, ese nivel sí es bueno. Sí es bueno, por eso me lo pasó, porque me ha gustado. Tiene una música entretenida. Que me ves guión bajo. Dice: yo tengo 5 años. Es que les dije, la mayoría de mis espectadores son niños. Pero te imaginas mostrar esa clase de niveles en los directos. Sería horrible. Estoy acá. Listo, ahí está. Ya se acabó. No, tu like, esto es demo, obviamente. Están pasando niveles muy complicados. Over Silver, GD. Dice: y el mío. Asterisco llora épicamente. Pero, Over Silver, no me has pasado ninguna idea. Estoy revisando el chat. Solo me dices: un Harshapuke. Harshapuke, pero, o sea, no me mandes nombres. Mándame la ID. ALEX. Dice: es mejor. Cuando me mandas el. Ya ni apoyo a ese, güey. Nos desopcionó a todos antes. De la voz de Amoralte, creador de voz Amoraltra. ¿Quién era? Ah, sí, el de Pipi. Sí, sí, está bien. Ah, no, si quieres usar el comando Alex 2, así te voy a llamar Alex 2 para distinguirte con el verdadero del canal. No, no hay verdadero, o sea, el que es moderador. Usa el comando. O sea, speak así normal. O la exclamación hacia abajo, no hacia arriba. Mándale ID Over Silver, porque como tú mandaste el último nivel, tuviste y salieron varios nombres. Y no me salió el tuyo específicamente. Muchas gracias. ¿Alguien se suscribió con nombre de Arushi? ¿Quién es? ¿Quién es? Todavía tiene foto Taku todavía. Oh, muchísimas gracias por esas suscripciones. 785. Estos directos, a pesar de que no son lo mejor, te pone su icono y texto. Ya ni apoyo ese, bueno, decepcionó. La portada le pone su icono y texto. Vale, ok, Alex, ok, ok. Sí, con el texto. La mayoría hace eso. Yo no tengo pila. Ah, la batería del celular siempre es así. ¿A quién no le ha pasado?
que más frecuencia me dijo eso fue Girasol, que se quedó hasta que se acabó su batería. Eso sí fue un poco emotivo. Aún no me recupero cuando lo ves, no dije que lo han doxeado. Pobre lo ves, ni siquiera estaba bromeando, sí estaba hablando en serio. Sí, me han doxeado, fueron unos peruanos. LX. Dice. Lentes. Ese lo ves, todo chistoso. Me han doxeado unos peruanos. Y de hecho, ni modo que vayan a ser chilenos. Ay, ese lo es. Ay, pues bien humilde. Aunque a pesar de que el único video que subí ha sido de cómo sacar a Jimmy Gibbs Jr., que ahí la comentó, muchísimas gracias, lo veo. Es uno de los que me cae bien. Pero a veces su gente es un poco serio. ¿Lentes? ¿Qué tienen los lentes? Ves, no lo han doxeado. Ahora al guitar también lo van a doxear. A veces da risa. E incluso por querer jugar Over con Silver, sus amigos lo corta el stream. Dice 77210628. ¿Ya mandaste ID? ¿Ves dónde está? Ah, me... Silver. Over Silver, así. Así se manda los IDs. Para que tu ID sea única y no me esté mezclando con otros. ¿Ves? Mejor, sin ningún problema. Me voy a dar, no sé cómo vaya a saber. Sabe mal, amigo. ¡Oh, a la primera! ¡No! También tiene un amigo ese loveno que hace como la voz de Goku. Le sale bien, mi opinión. Eso sí me llama la atención de su público. Los demás, no sé, no me caen. No me cae bien ninguno de sus compas. Solo ese que es el que hace como voz de Goku. Y obviamente él, pues, nadie más. ¿Quién serán los otros? No los conozco. Desconocidos, gente random. Bueno, sí se merece lo mismo lo que ha hecho. Sí saca buenos tutoriales. El más útil para mí ha sido ese del tank teleporo. Ese sí me ha ayudado. O sea, sí sabían dónde era, ¿no? En las maletas, pero no exactamente. Que me ves guión bajo. Bienvenido, Pro. Dice. Pro Kit Gamer. Me voy a drogar, no sé cómo me vas a ver. Gracias. Bochita. Ah, no me cae eso, Alex. No me cae ese para nada. No me cae. Me caga esa bochita tica que aparece en sus streams. No me cae. No me cae. Para nada. Así te lo digo. No me cae. Ya tal vez jugará bien, ¿no? Digamos, pero no me cae. Ya te he dicho que apenas me cae bien su compa que se parece a Goku. Ese nomás. Los demás no me cae. Para nada. Te aparecen sus streams. Sí, a veces, ¿sabes? Me encontré dos veces con ese y me... Sí, no me cae. No me cae a mí tampoco. Ni en sus directos, así, o sea, se comporta de una manera, o sea, que... O sea, solo para estar en un equipo así a lo pro, nomás. Este no es nada malo, lo juro. Así dice, pero mira, lo voy a revisar porque ya no confío en ti. Así otra persona me dijo lo mismo y el nivel también estaba sucio. ¿Quién me ves, Leonardo? ¿Quién me ves? Dice... No. Yo tendría más, pero como te dije, a mí me aburre jugar demos. Sí, los que tengo pasados es porque me han gustado. Prácticamente me está dando ansiedad. Y no te trae tampoco, no me gustaría por su longitud, pero como está así como decorado, que es tranquilo, por eso me gusta. Después no lo jugaría. Que me ves de un bajo. 9 minutos o y medio. Troleado. Oh, este nivel. Un poco mal, no me cae bien, Alex. Ya te estoy diciendo, no me cae. Apenas lo he visto, estaba viendo cómo juega, cómo habla. No me cae. Y creo que dijiste, ¿no? Que apenas entraste con ese tipo
y te dio kick sin razón. A veces hay gente que hace así, ¿no? Yo a veces los hago arder y los amargo. Antes de que a mí me den kick, yo me suicido de lo te salto hacia el vacío que hay en el comienzo. Todavía los jóvenes dicen, F1, F1, bótenlo, bótenlo. Y yo antes de que me vaya, o sea, ya dieron F1, me tiro al vacío. Les jodo la partida. Ay, ¿para qué me dan F1? Pues ni siquiera me han visto cómo juego. Bueno, seguro han querido que un copa se juegue con ellos. F1 también. Me da risa, como F1, F1. Y me suicido. Dice, va contra le gana. Va contra le gana, sí, ¿por qué no? Dice, 1 y 1 es igual a 3, no. No, 2 más 2 es igual a 5. ¿No has escuchado ese dicho? Revisa. A lo mejor no me voy a ocurrir ese error de que se me apaga la laptop. Dice, y también hubo una vez en donde me volví a encontrar con Bobchi Táctica y se tiró el HDP. No me hables de ese tipo, Alex, no me cae, o sea, no juega como gente. Oye, ¿estoy haciendo bien el string flying? A ver, ¿cómo está la posición de mano? Así me ha sido mino bien la nave. La muñeca lo tengo como un poco doblada, pero así no voy a estar todo el rato, solo con la nave, con los demás vehículos tengo que estar como siempre. Interesante, ¿eh? Cambiando la posición de mano me va mejor con la nave. Es que este mouse es un poco interesante para mí, no, aún no lo logro dominar así por tanto. Mira, me va mejor hoy con esta posición, mira, no fallo casi nada. Mira, o sea, han visto cómo me va con la nave. Hubiera estado en la posición normal, hubiera fallado como unas 300 veces ahí. Ya, con el Wesmi es normal este, como siempre. O sea, este mouse es God, pero aún me falta dominarla, como dijo solo con esa espada. Me falta dominarla. Este mouse, la posición de manos es importantísimo para mí. La posición de mano, en serio. Con el mouse estoy diciendo. ¿Qué estarás pensando tú, mal pensado, Alex? ¿Qué estarás pensando? Yo estoy hablando de otra cosa. ¿Qué estarás pensando tú? ¿Qué dije? Hola, me llamo Joshua, pero estoy en la cuenta de mi mamá. Ese otro también me dijo lo mismo. Entonces, bienvenido, Joshua, bienvenido. Si está pensando mal, ¿qué pasa? Estamos diciendo que acá hay niños. No podemos hablar eso en frente de los... Ahora sí, del internet. Sí, ahora sí ha sido el internet. Ahora sí ha sido el internet. El marco X de bienvenido al directo. Dice, lo olvidé, chamo, me perdonas. Lo olvidé, chavo. No, no es necesario decir esas cosas, Ale. Simplemente recuerda que la mayoría de directos de Geometry Dash, o sea, incluso hasta el Guitar o hasta muchos otros youtubers, vienen niños. La mayoría son niños. Muy pocos son gente mayor. Digamos, el canal de Guitar tiene 2 millones y medio, ¿no? Digamos que el 70% son niños. Y 20% son pubertos, adolescentes, ¿ya? Y el otro 10% ya son gente mayor. Así son. Pues debemos tener cuidado, son la mayoría son niños. Solo que estén en la cuenta de mi mamá. Muchas gracias, Marco XD. Ya, no spamé, evite spamear, pero ahorita vamos a jugar tu nivel. La mayoría son niños. Y no podemos estar mostrando de cacos, riéndonos de tonterías en frente de niños. Bienvenido, Hernán Flon 99. Me voy a salir y voy a poner Practice Music Hub, ¿ya? Andiel Pacero GD. Practicarlo todo. Dice, juega Strapadent 3 Rev. Ah, en práctica, voy a tarago.
Pongo Practice Music Hack y sigo en normal, pe. Este nivel da un poco de nostalgia, ¿oh? La música más... Oh, ah, no, se me ha bugueado creo la música. No. Qué mal. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué bien sincronizada está esa parte! Muy bien. ¿What? ¿Qué sigue ahí? Ah, ya, solo son apretadas de orbis. Acá me presiono con 40 grados de calor. Uff. Acá viendo tu stream con 40 grados de calor. Pero pocas veces. Aldiel Pesero GD dice: ok. Ahora entiendo cuando la gente dice: te has vuelto muy infantil. Es que hay que entender que la mayoría son niños. No podemos estar subiendo cualquier tontera. Hay que saber controlar nuestro contenido. Más complicado lo tienen esos youtubers de que superan el millón de suscriptores. Porque tienen que pensar en su público. ¿Qué público lo están viendo? Dice: ve mi cuenta. Digamos, digamos que el 90% de suscriptores sean niños. Y digamos que subo un video de jugando la Ouija. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso estaría mal o no? Para que lo encuentren. Y ahí nomás ya. Muchas oportunidades, está bien. Demon, obviamente. Tu música era algo nostálgica. 10 grados o no, qué frío. Ve mi cuenta. Ah, ¿esta es tu cuenta? Te vamos a agregar. Ok. Otros iconos tan bonitos. El Marcos. Solo no me gusta un poco. Ve mi cuenta. Tu araña nomás. Lo demás está Hernán muy Flo chévere. 99. Dice: 7737. Ahora sigue el nivel de Hernán. No te preocupes. El tuyo Moro Control. Es dice, fácil. En un minuto te lo pasas. Bienvenido, José Alejandro Contreras. Mi nivel se llama Corso Power 4. Solo escribe el nombre. Olvidé cómo era la. Ya, mira, lo vamos a probar ya. Después sigue el tuyo, Polijasis. Pero pobre que sea otro nivel así. Que esté inadecuado para el directo. Hola, soy Neo. Quisiera que pruebes mi nivel. Se llama Corso Power 4. Solo se escribe el nombre. Olvide cómo le... ¿Pero es el único nombre? Dime por favor, porque no quiero que se confunda con otros niveles. ¿Me tarda en cargar? Andiel Percero GD. Sí, este me tarda en cargar. Dice: juega 7,5,7,7,8,9,0. Estoy enviando mucha gente. No, no puedo. Buen nivel de todo. Me llamo Joshua GD 22. Si tú eres el mismo tipo que dijo que estaba en la cuenta de su mamá, ¿y por qué no te creas uno tú, el tuyo? Hernán Flo. Ya vamos a guardar sus ideas. Ya primero voy a fijar el... ALEX. Dice: hay niños. Si es la verdad, hay niños. Hay niños. No podemos subir cualquier cosa. A ver, le vamos a fijar el de Poligasi, ¿ya? Para que no piense que le hemos olvidado ni nada de eso. No sé, pero me gusta ese art. Me da un poquito de lag. Hernán Flo 99 dice: ve mi cuenta. No sé, me gusta. Parece simple, pero no sé. Me gusta. Evalúa mis iconos. Ya ahorita, espera, vamos a entrar a tu cuenta. Tu nivel me encanta. Parecen simples tus art, pero están muy, muy bien hechos y puestos. Me gusta. Mira, o sea, lo cambia como de día. Está bien hecho. Oh, eso lo hubiera puesto a Titanes. Oh, está bonito. Parece simple, como dije, pero está bien. O sea, no pusiste objetos a lo loco. Está bien. El marco. Perfecto. 7740. Ah, más o menos ya esto. No está tan bien. Se nota tremendo el hagidito. Ah, esto sí está bien.
Perfecto. Acá sí abusaste un poco de los objetos, se nota. Está interesante tu nivel, bien bonito. El comienzo me ha encantado un montón. ¿Cómo te llamabas? Bueno, bye, ok. Me encantó un montón en Hernán Flow tu nivel. Me encantó. El Marco XD, bienvenido GD, bienvenido, muchas gracias por visitar el directo. Solo perdí mi cuenta. Ah, ok. Solo digo la mayoría, no digo que todos sean niños. Yo sé que también hay, habrá gente un poco ya más mayor que los demás. Está muy vacío, carita mosqueada. En ahí también has abusado de los objetos y del jaguerito. ¡No! ¡Vamos, pásatelo! ¡No cuesta nada! Increíble. ¿Cuándo será mi turno? Esperando. Ah, ok, ok. Moro Control, ¿dónde está tu nivel? ¿Dónde está tu nivel? No preocuparte. ¿Dónde está tu nivel mío? Lo estoy buscando. Corso Power. Ah, ya, ok, ok. Además, tú mandaste antes de Poligasis, ¿ya? El eso, Marcos. Eso es importante. Dice, también. Está bonito 774-02117, acata otro. A ver, del de Morocotrol, él sigue. Estamos Aliente acá tratando GD. De jugar el de todos. Dice, para evitar salteos. Asterisco se sienta a que pase el nivel asterisco. ¿Sí se llama? Sí, es el único. XL. Hasta la mitad nomás, porque... Como te dije, los demás personas también tienen derecho a que se jueguen sus niveles. No puedo estar jugando todo el rato. A ver, tu nivel está tranquilo. Está bien, no hay nada malo. Está bien. Forza Power. Dice, ve mi cuenta, please. Ah, se me olvidé ver su cuenta de loco. Disculpa. ALX. Dice, qué casual ver que hayan más de 10 personas viendo tu stream, LOL. Es un poquito normal que a menudo ya estaba pasando. Lo que me sorprende es más de 20, eso sí. Antes sí venían 10 personitas, ¿no? Sí venían. ¿No? Ya entre 15 y ya sí es un poquito ya. Acuérdate que estoy olvidado, XD. Te mataré. Mijael. Recuerda, ¿qué dijo? Dice. Que estoy olvidado. Es que no puedo jugar el nivel de todos. Vale, está enviando su nivel. Estoy tratando de jugar el de todos. 7, 4, 0, 2, 1, 1, 7, de Hernán. Ya probé el de Hernán. Ya probé el de... El de Oliver Silver. Y ahorita estoy probando el de Morocotrol. ¿Ves? Estoy tratando de jugar de todos. Estoy evitando saltear. Está bien. Ya. Power. Ah, chistoso ese. Oh, está mal hecho. Si dice que por ahí vaya, ¿por qué me mata? ¿Qué dice? Esto no se acaba. ¿Quién es este puto? Tú no me ganarás. Te mataré y me reiré. Hernán Flo 99. Dice, ve mi cuenta, please. Pasa nombre de tu cuenta, por favor. Dice, después de este nivel 7, sigue 7, el 4, de 0, 2, 1, 1, el de Poligax, este es si sigue aquí. Si no está, pues esto. Sigue su nivel de él. Ya, él sigue, y después de él sigue el de... A ver quién. El de Andy el Pro. Así. Ah, está bien, se avisó bien. Dice 7617095. Hernán Flo 99. Dice Hernán Flo, okay, Hernán Flo okay, 99. Voy a tratar de no olvidar eso. Ah, acá los portales las cuento como pócima. 7740217, acá otro. ¿Por qué salto ahí? Ya.
cubo. Ya estás hasta 70 por ahí, ¿eh? Porque no posta todo el rato. Las demás personas están esperando. Sí estoy ya, ok. El tuyo sigue. Prepárate. Ya, ahí nomás. Está bonito tu nivel, está bien. Muy largo, eso sí, no dice, hay gente esperando. Después el mío PLSS Hexagon Force V2. Está bien tu nivel. Este es un Hard 5, yo lo vi. ¿Por qué le anda 26? Over Silver GD. Muchas gracias por tu dice, nivel, Morocontrol. Muchas con gracias, todo muchas respeto, gracias. El nivel es una porquería. Ahora sigue el de pulgar, por favor, dime que tu nivel esté bien y no haya cosas indebidas. Te lo pido, por favor. ¿Está bien? 72, 64, 26, 47. Sí, sí, es este. Ya el siguiente es de. El de Andy el Pro. Sí, me mandó su idea. El Marcos dice: ve mi cuenta, ahí están todos mis levels. ¿Dónde está su nivel? A ver tu cuenta. El cubo está bien. Oh, están bonitos sus hijos. Sí, están bonitos. La bola, más o menos. Lo demás sí, está bien, concuerda con tus colores. Agrégame. A ver, vamos a probar un nivel tuyo. A ver, este. Mío tarda un minuto. Ya el siguiente va a ser el tuyo porque... Ah, no, Andy el Pro fue el siguiente, dicho. ¿Se cree, güey? No creo. ¿Ves? Ya sabía. Pam. Ay, hay una orbe invisible por ahí. Pam. ¡Hay una orbe! He dicho que apretes. ¿O qué fue? El Marcos. Dice. ¡Oh, no! Mi nombre es Guest5673. Cebujeo. Dice. Oye, cuando puedas, prueba los niveles de mi cuenta. De mi cuenta. Estoy tratando de jugar el de todos. Pero por lo menos me puede decir cuál es la idea de mi nivel. Que actualicé mi geometría de EPD nivel. No sé cuál es la idea. Morocotrol. ¿Dónde está? Cebujeo. Dice. No me mandaste idea. Mi cuenta dijiste se que llama el nivel Cebu. Se llama Corso Power. Corso Power 4. Dijiste que así se llama tu nivel, así. No, ¿por qué te sales? Salta, cuidado en esa parte. Pam. Hay un timing en ahí. ¿Ya? En ahí también. Uy. Hernán Flo 99. ¿Ya? Hay dice, una dash orb, ya. Gracias por ver mi cuenta. Ok. Muchas gracias a ti. Gracias por ver mi cuenta, pero... Pero si aún no lo vi. Hay muy troll tu nivel, pe. Toma tú esto y... Demo. Gracias por tu nivel. A ver, vamos a buscar tu cuenta. ¿Cómo te llamabas? Vamos a calificar ya para que no estés decepcionado. Ya. Mira que estoy tratando de buscar desde todos. Estoy tratando de atender a todos. Estoy evitando salteos. A ver. ¿Por qué todos son blancos? ¿Estás usando texture pack? ¿O son así? Oh, está bien. No me gusta un poco tu robot, el UFO ni la flecha, no sé. Lo demás sí está bien. Estos tres, más o menos. Blanclice 45. Oh, está mal. Ok, ya te hicimos tu cuenta. Gracias. El mío, pero recién ya jugamos un nivel tuyo. ¿Cuál es la idea? Ya te lo puse, ese es tu nombre, Morocotro, el nivel que te he pasado. Ahora el de GD, él sigue. Estoy anotando la idea sin pasarme de ser.
36-86-78. El Marcos dice: esto es nivel 56-73. El Marcos. A ver, lo voy a guardar ya. Guest 56-73. Vamos a buscar su cuenta, porque buscar cuentas es más rápido. Estoy buscando las cuentas y tu nivel lo he guardado en... ¿cómo se llama? Dice: el mío es 7,5. Marco XD, guarda tu cuenta. 7,0,8,9,0. Wet 56-73. A ver. Chistoso hace el Ghost Power. O sea, toma una captura y le envía a Photoshop. Ah, sí, el GD, ya noté tu ID, está guardado, no lo he borrado. Oh, están bonitos. Pero a ti ya te envió solicitud. Ya te he calificado. Y el siguiente, el de Andy, el Pro, ahora sí. Ya, ahora sí, pues, ahora sí. A ver, presenta. No coins. ¿Qué has hecho? ¡Ay, no! ¡Eso mata! No coins, ok. Acá hay un UFO. Over Silver, Hedred. Dice: hit 7617095. Y el siguiente sigue el de... sí, mi nivel, ok. El de José Alejandro Contreras. Vamos a fijar su comentario para no olvidarnos de él. A ver, modo práctico. El Marcos dice: 77402117. Este es más decorado de aquí. Sergio DH dice: y mamá huevo. Mío. Está un poco raro tu nivel, pero bueno. Ok. No. Ok, Andy, el Pro, ya probamos tu nivel. Vamos a poner. No me cargo los comentarios porque el internet está más o menos como dije. Este fue Raid 6. Muro Control dice: amigo, por favor, solo te pido un pequeño favorcito. Entra a mi nivel de Corso Power 4, vea los comentarios y ahí aparece la ID de mi nivel. Tengo que saber cuál sí, es la ID. Sí, en varios streams. Varios streams de GD. No solo el de Smile GD, dice, y el de Anubis. LPTM, de muchos. De casi rusos, todos. Así vienen veo como dos esos en cada stream, LOL. Mi nivel. Sí, ya lo jugué tu nivel, el GD, ya lo jugué. A ver, vamos a ver tu cuenta, el de José Alejandro Contreras, Fernando Isaac López Carrasco, ese también ya lo vi en el directo del Smash. Dice: juega este era y ese no era, ok, tú Sergio sigue DH. Después de este. Dice: Ebro, estás guapo, LOL. Ok, ese pinche gay. Bienvenido, Cebugeo. El Marcos. Dice: 77402117. A ver. Está bien. Interesante tu nivel. A ver. Aldiel Cero GD. Con signo exclamación los pinches. R y Z-O. ¿Qué hizo? Ah, ese comentario me acuerdo. Ah, está bien. No sé qué usa ahí. No sé si será Glow. No logro ver con claridad. Sí me gusta. Está bien colorido. Automático, sí, es automático. Oh, pero miren esos colores. Ah, no, no es automático. Es un incidente seguro. Sergio DH dice: gracias, bro. No, gracias a ti. Coin. Está interesante tu nivel. Incidente esto.
Sí, es un mito. Alguien tercero GD. Dice. R y Z O. Tula y tu Easy. Ok. Siguiente. El de Poligasi. A ver, vamos a ver su nivel. Vamos a ver su nivel. Este 42. Che, estoy tratando de jugar el de todo. Estoy haciendo todo lo posible. Es el mod que lo fijó. Yo lo he fijado. Estoy tratando de jugar el de todos. O sea, mira, mira, está mandando mucho nivel. Ya, el siguiente sigue el tuyo. A ver, vamos a agregar mensaje fijado al GD. Ya. El Marcos dice 77402117. Dice Benjamín Jiménez, no digas eso. El de Marco XD, ya después sería de GD. Así fue chistoso, gracias al Marco que lo vivo. Está más o menos en internet, una música de 9 megas a esa velocidad. Over Silver GD dice: te saltaste el mío. Pero estoy tratando de jugar el de todos, no es tan fácil, me estoy enviando 5, 6, 7, 8 personas a la vez. ¿Cómo dice, quieres que esté? Feliz ¿qué es 2019. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sergio DH dice: Ebro dice GD. ¿Qué es esto? Que ese no era su nivel. El Marcos dice 77402117, ese es otro. ¿Qué es esto, Alex? ¿Qué es esto? No lo digo en burla, pero me da un poco de risa. ¿Qué es esto? Andiel Tercero GD dice Eker. Closet HSF dice, TikTok todavía. 77403297. Alguien tercero GD dice: ese es un animal. Es un animal. Over Silver. Pero chistoso la tarea. Dice: bueno, me callo o me voy como quieras, carita sonriendo. Bueno, me callo o me voy como quieras. Ok, ya no te estoy diciendo, ¿no? Algunos se salta y algunos no lo entiendo. Chistoso. Toma tu like y esto fue un 6-8. Qué chistoso ese dibujo. Y ahora sí, el de GD, como está en el comentario fijado. Y después sigue el de, a ver quién, el de Close HSP. No, rápido, no te alegré. Aquí el tercero GD dice: comentario fijado antes del otro. Comételo. Ok, bro. Okay, bro. ¡No! Otra vez. Over Silver GD dice: chau, perdón por molestar. ¿Qué jo? Perdón por molestar. No sé por qué dices eso. Así no está mandando ningún idea. Alguien tercero GD. Oh, esa rotación. Comételo. Son bloques manuales, obviamente. Comételo. Sí, comételo. Oye, se puede mandar más niveles. Pues después de una serie de personas, porque como te dije, otras personas están esperando que se puedan sus niveles. Y estar jugando tus niveles a cada rato, pues no puedo estar así. Todavía de frente lo juego en práctica para pasar rápido. Alguien tercero que ve.
Spamé. Comételo. ¿Cómo paso ahí? Oh, eso sí me encanta. Casi como si los bloques de la 1.0 tuvieran ese efecto. ¿Quién sabe que son manualmente? Interesante, dice. Del video nublado. Del video nublado. Comente algo. Sí, lo había visto. No es un video, es el sitio de comunidad. A este nivel. Está bien, muchísimas gracias a. ¿Lo mandó? Ah, sí, muchísimas gracias. Siguiente es el de Close, aunque no sé si sigue acá. Si sigue acá, por favor, que comente, o si no, ya para qué vamos a jugar su nivel. 97, a ver. Oh, tiene la música que me gusta. No, pero está mal. No, está mal hecho eso. Está mal hecho eso también. ¡Mal hecho eso! Está mal hecho. Y ahí nomás nos da el surlay como siempre. Ahora sigue el de Fernando Isaac López Carrasco. A ver su nivel, vamos. Después voy yo, sí. Después ahora sí sigues tú. ¿Ves? Él sí espera con paciencia. ¿Estás seguro? ¡Y ese nivel! ¿Luz? Ah, yo leí Bloodbath. Ah, petrolea bien. Yo pensé que era Bloodbath. Yo vi Bloodbath. Después dice Bloodlust y allá dije, ¿para qué? ¿Solo eso mandas? 792 suscriptores. Dice. Falta 8 y llegamos a 800, Alex. Por cierto, soy CrazyRMD. Va, Bandu Game, bienvenido. Como siempre está, dice, mal hecho, por cierto. Man juega los niveles de mi cuenta. Está mal hecho. Sí, está mal hecho. Juega mis niveles de mi cuenta. Ahora sí puedo jugar de tu cuenta porque nadie está enviando. ¿Cómo te llamas? ¿Cebu? ¿Así? A ver. Ah, sí hay. Agrégame. Está bonito los iconos, blanco y negro. Tiene 6 niveles. Vamos a probar. A ver el primerito. Falta 8 suscriptores y 800, chicos. Falta 8. No sé si lo vamos a poder lograr hoy día. Alex, vamos a lograrlo, Alex. Este nivel suena a Friday Night Funkin'. Dice: esa imagen del cielo apocalíptico de tu apartado de comunidad. Así estaba el cielo donde estaba. Casi siempre así se pone cuando hay demasiado nube, hay neblina, así en la noche, por las 12 p.m. Y así está. Mira la posición de mano del mouse. ALX dice: suscríbanse con Chetumare. Ese Alex. Sí, llegó, suscríbanse. No cuesta nada. Ayúdenme a llegar a 800. Vamos, que sí se puede. 800. ¿Cuántos likes?
¡Oh! ¡Más de 30 likes! ¡Muchísimas gracias, chico! ¡Muchísimas gracias! ¡Más de 30 likes! ¡Gato, voy a poner! ¡Vamos! Oye, no creí, o sea, ¿cuánto teníamos? Teníamos... Bandugami. 778, ¿no? Ah, 779. Se ha suscrito prácticamente 12, ¿no? O 13. Por ahí, por ahí. Posición de mano XDDDD. Posición de mano... Obviamente, tú eres el mal pensado. Yo estoy hablando de la posición de mano del ratón. O sea, cómo estoy haciendo los clics. Otra cosa es que tú seas mal pensado, maldito. La música, entonces da un poco de risa. Uy, araña por 4. Andiel Percero GD dice: no, tú cambiaste el rate de mi nivel. ¿Qué sé? ¿Tú cambiaste el rate de mi nivel? ¿Yo por qué? ¿Acaso soy moderador o qué? Nostálgico tu nivel, gracias por jugar, no, gracias a ti. Relleno para que llegue a un minuto. Chistoso. Ah, son 31. Posición de ese wey, no mal tiempo. No mal interpreta ese maldito. Soy video de FNF de Scratch porque no puedo porque quiero. Ah, es crazy. 33 likes, oh, gracias. 792 suscriptores, muchísimas gracias. Gracias a sus likes, chicos, me ayudan a que venga más gente al directo. Muchísimas dice, gracias. Antes era insana, ahora es hard. Sergio DH dice: Ebro llega este id 39 12 26 51. Sí, a veces el top chat lo oculta y eso no me gusta. Si es otra idea así, así feo, Fernando Isaac López, lo baneas, Alex. Te doy el permiso. Si es otro nivel así asqueroso, un stream demo que no sirve para un directo, lo baneas. Sergio lo de baneas. H. Sí, dice, tú sí, es Sergio de Ebro H. Ebro juega este id 39-12-26-51. ¿Le das, ¿me? ¿Por qué? 300. Sí, es este. Qué raro. ¿Por qué me lo habrá mandado? A ver, vamos a probar. Es mi culpa. Adiós esa música, algo me huele a copy. Hall dice, a ver. Ah, sí era Hall. Vamos, me lo tengo que pasar a la primera. Ese Dasme, le robaste el Amazon al guitar. ¡Ja! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Tap, tap! ¡Pero no soy adivino! Soy el sub 793 clips del guitarras. ¡Oh, bienvenido! Bienvenido. ¿En serio? ¡Oh, no! Suscriptor 793. Muchísimas gracias a el guitarras. Sí, banéalo ese ruso. Bien hecho, Alex. Ahora sí te estás comportándote como un moderador así maduro, no como los moderadores del Rubius ni de otros canales. Así, Z, 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 Z. Así. Así sí te mereces el mod, Alex. Faltó Textroya y el Poncho Play. No sé, ellos también me caen bien. Sí saben comportarse. Ah, vale. Ok. ¿Qué sigue acá? Ah, la bola. Lástima, no me lo pasé a la primera. ¡No! Pa, pa, pam. Esta parte no sé por qué me hace recordar Hypnotic Travel. ¿Spam? ¡Oh, no! ¡Spam! ¡No, no! ¡Ya vamos a llegar al final! ¡No! ¡Está así! Bandugaming. ¡Mi mano! Y grabaré con el Turbo Bar, que es como el Scratch, pero mejor. Maldito, y el no, no debo hacer eso, wey. ¡Maluga del mouse!
Y grabaré con el Tube Warp, que es como ALX. El escarchero, pero el Tube Warp. ¿Pero dice, de qué estás hablando? ¿Estás hablando de para grabar Fire in the Night? Escucha el televisor, sí, han puesto cumbia. No, mentira, han puesto han puesto el canal ese del, no sé, de humor, no sé cómo se llama. Pride, ok, me lo pasé, unas estrellas gratis. Gah. Sergio DH dice: GG. Sí, GG. Está fácil, güey. Algo serio y divertido sería un Insane o un Easy Demo. Eso sí son divertidos. ALX dice: ¿qué dice? Su mano. Su mano. Sí, la mano. Estoy hablando de una cosa, otra cosa que tú seas un mal pensado, güey, Alex. Bueno, en esta ocasión no dijiste nada. Clips del guitar, mi challenge, ya vamos a probar, porque se ha suscrito y si no juego su nivel, es como diciendo, es como si estuviera faltándole respeto. Se suscribe y no juego su nivel. Falta de respeto si hago eso. Challenge, a ver. Stiny. Cuando es Stiny más difícil. Bandugami. ¿O qué fue? Dice. También que tiene opción de que el juego vaya a 60 FPS y cuando se activa algunas cosas van re rápidas y sirve. Andiel Percero GD dice. También si tiene la opción de que el juego vaya a 60 FPS allá y cuando se activa algunas cosas se ven re rápidas y sirve. Uh-huh. Pásate fuego, nunca. Estamos yendo de maravilla con este directo. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. ¡Oh, qué fue! No, ¿cómo? Ese fallo me hizo recordar también Naughty Trail, el fallo de hoy. Dice. Por un roce fallado. De perfil está chido de falta de respeto, sí, falta de respeto. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me voy a suscribir por algo así? Pues no te pases. No, está dando petadas de internet, eso es malo. Bueno, fue un poco minúsculo, pero igual está mal. Amigo, sinceramente, 4. Clips del guitarras. Dice, Matías Díaz. Jeje. Acá también se llama Matías. Y, ok. No, ¿por qué está? ¿Por qué me haces eso ahora internet? ¿No ves que tenemos espectadores? A ver, vamos a ver, Fernández. Que sea un nivel en el cual no esté indicado. Y que se trata de ahí no paso. Oh, no. No te metas si tienes una PC de la mesa. No. Ya no. No quiero evitar crasheos, amigo. No quiero evitar crasheos. Internet y más eso, se va a volver feo el internet. No, el internet está empezando a nivel con full glow. Sí, pues cuando conozcas glow y abusas del hack editor, ahí el nivel se hace más como pesado, más lag y no va bien optimizado. Bandu Gaming. Momento Movistar, dice, sí, me está atacando. Momento Movistar. Ahora sí es el internet, no es mi lap. Ahorita estoy viendo si hay momentos en los que carga, ¿no? X. Ay. ¿Qué? ¿35 le? Oh, muchísimas gracias. ¿Llegamos a 40? No creo. 793 suscriptores. Falta 8. Falta 8. ¿Y 200 más? Falta 208 para 1000. Bueno, 208. Ah, no. No estoy contando mal. No sabes ni matemáticas. Andiel Tercero GD. 208. Falta, dice, 207. Te dibujo. 207. Y llegamos a 1000. ¿Te dibujo? No me dibujes. Bueno, ya, creo que ya voy finalizando porque ya he hecho directo ya mucho ya. Empezó un poquito más temprano. Tengo un programa para dibujar. Andiel Percero, oh, de seguro que es pintura. Dice: tengo un programa para dibujar. Ah, ya está, ya he probado todos los niveles, ya está. Ahora sí, ya voy a finalizar, chicos.
Muchísimas gracias por sus likes, por sus suscripciones, por el apoyo que han dado este directo. Tal vez no haya sido el mejor directo porque el internet, bueno, ha ido a medias, pero ya está bien. Dibuja, etc. ¿Robtop? ¿Qué tiene Robtop? El que se llamaba Robtop en acá era el Alex, así yo lo conocía él. A ver, José Alejandro Contreras, el último nivel. Último nivel. Y ya con él se acaba. Turbo Fury, me da miedo ese más. LOL. Idea, ok, vamos a probarlo, pues. A ver, a ver. Oh, la música. Vamos, con este mouse casi todo es posible. Entonces como los otros mouse que he tenido, que bueno, no sé si es gracias, pero ha sido muy chato. Alguien por cero quede. Uy, sí. Velocidad por 4. En serio, un fanar. ¿Hijo? Digo, estuvo. Roto game. Estuve un fan art. No creo. Si quieren, ¿no? No creo que ahora el Alex esté como para colocarte a Robtop. ¿Cómo? Ah, Robtop Games y te puso el su foto de perfil. Interesante tu nivel, ¿no? ¿Qué dice? Un fanart es un dibujo de un fan de alguien. Ay, ¿por qué me he salido? Un fanart es un dibujo de un fan de alguien. Sí, eso sí sé. Te estoy diciendo, mamá, que si quieres hacerlo. No, no, no te estoy diciendo nada más. ¿Por qué me he salido, Dice, y súbelo ahí. Ya vuelvo. No creo, porque ya voy a finalizar. Oh, lo he hackeado. Digo, lo he roto. Eso está mal. No. ¿Qué canta ahí? Uy. Está un poco raro esta parte. Espero que lo hagas. Dice, bonito. Hablando de dibujos, deberías hacer un canal de arte en Discord. No le doy yo al dibujo, amigo. Ni en programa ni en la vida real. No le doy yo al dibujo. Y si hacemos dibujos, pues sería un lugar de comedia. Para mí. Nada más, pues esto. Dibujo de un canal de arte. ¡Ah, el disco! Ah. ¿Por qué no? ¿Pero quién lo haría? Estaría de adorno. ¿Quién lo hace? Acá apenas me está diciendo nadie el toque que sabe hacerlo.
Ya, ok, este ha sido el último nivel. Ahora sí, chicos, nos despedimos. Muchísimas gracias por apoyar este directo. Lo han apoyado muy bien. Con casi 800 R70 ya le quieren hacer dibujitos. 800 apps y ya le quieren hacer dibujitos. Sí. ¿Cuánto Sergio tenemos? DH. 793. Dice, falta 7. Ebro juega casi 82864862. Muy apoyadas han sido estos directos. Nintendo. Me acuerdo que hace poquito tenía 700. 800 ahora. Deja de spamear, maldito. Andiel Percero GD. Ok, ya vamos a finalizar. ¿De qué sirve haberlo borrado? Oculto. O sea, ya nunca va a aparecer. Pone sus mensajes. Sus mensajes ya no lo vamos a ver. Muchísimas gracias por esos apoyos. Voy a seguir dibujando. Andiel Percero GD dice: voy a seguir dibujando. Ok, Andiel, pero muchísimas gracias. Tú te has quedado en gran parte del directo junto con Banduga Alex. Y un dice, poco It's Crazy. Te voy a hacer un fanart. Ah, lo pasas por disco si lo haces. Muchísimas gracias. Ay, bro, descanse. Ojalá. Sergio DH. Ah, Sergio DH, ¿también estabas dice, aquí? Adiós, bro. Gracias, descansa. Sergio DH. Por cierto, ¿hay cofrecitas? ¡Oh, sí hay! Dale, fan, y todos se van a ver chistos. Con la boca abierta diciendo bla. Ah, me voy a guardar la cuenta. ¿Qué es lo que vi? Creo que tenía el candadito cerrado. Ah, no, está bien. Pero no falta ningún secreto. Tuve 10 niveles nuevos. Más despacio, cerebrito. Bandu Gaming dice: no hay nada. Dos personas haciendo un fanart. A ver, acá. No, aquí no, acá. Creo que ya no me falta nada. ¿Qué pasa si le digo ga? No dice nada. Tres intentos, a ver. Bandu Gaming. Nada. Dice. Ya, ok, ahora chao. Sí. Chao. Ahora es un sello. Me han apoyado mucho en este directo. A pesar de que Nintendo no ha sido la perfección, pero muchas gracias. Ahora sí, adiós. Bye.